Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate La Picadita de los Sábados. Entérate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Pero muy buen sábado para todos y aquí estamos ya en septiembre en La Picadita de los Sábados aquí en Ecomedios AM 1220, 11.07 de la mañana, 14 grados de temperatura. Está ideal para quedarte en casa escuchando la radio. Mira lo que te digo. ¿Cómo le va, Marco Zapata? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué vocecita, ¿eh? ¿Cómo le va? Oh, el día, lo que usted acaba de decir, sí. Y bueno, uno cumple. Le cuento una cosa, la verdad que estoy contenta porque es el, por ahora, el último sábado que voy a escuchar todas las divinas, hermosas, ingeniosas, creativas publicidades políticas. Entramos el viernes, el sábado próximo ya no las escuchamos más. No, pero dura 48 horas, 72, porque desde el viernes creo que ya no se puede. El lunes se comienza de vuelta. Ay, Zapata, pero qué amargo, viejo, pero le digo que el sábado que viene vamos a estar sin escuchar estas creatividades, estas cosas tan lindas que escuchamos. La mamá de Bernie que lo llama, la mamá de Randazzo que lo llama, la señora que nos propone acercamientos carnales, o sea, no vamos a escuchar más nada por... un par de horas nomás. La verdad que es de las peores campañas políticas en términos de spot spot radiales que se han visto en redes. Uno sabe que los dos frentes más importantes van a recibir un importante caudal de votos, para la redundancia. No entiendo, ¿será que no hay otra cosa? Porque si es por los spots, debería ganar tranquilo del caño. Sí. O cualquier otro, qué sé yo, el partido no sé qué. La verdad que son muy malos. Marco, mientras estaba esperando comenzar, yo dije, qué semana nutrida de tonterías que tuvimos. Iba a decirlo de otra manera, pero bueno. Desde el adoctrinamiento, que nos aburrimos más que Suiza, los acercamientos carnales, los candidatos que no son candidatos, porque Bernie no es candidato, pero bueno, la campaña con sus madres llamando, cada uno con sus autitos, la santileta y qué sé yo. La santileta que se quedó sin nafta. Se quedó sin nafta. Que no sea premonitorio, que no sea premonitorio. No creo, sería un golpe muy duro. No sé, pero digo, capaz que se le queda sin nafta justo antes de llegar. Bueno, pero todo lo que pasó en la semana... Y uno dice, no, ya pasó hace mucho. No, en una semana pasó de todo, y nada bueno, por cierto, porque las metidas de pata fueron terribles. Digo, qué mal que estamos, ¿no? En otras épocas hablábamos qué proyectos, qué idea, los debates. Nada, es una ausencia de ideas, de debate. Mire, de debate del bueno, ¿eh? Estaba pensando, Reis, de que los chicos de edad escolar están muy cansados, que... están yendo ahora todo el día al colegio cuando venían de la virtualidad y mediodía a todo el día, pero con suspensiones de burbujas cada dos por tres. Yo tengo un hijo al que ayer le suspendieron una burbuja, ayer a la mañana cuando había chicos que ya estaban yendo al colegio avisaron que no, que se vuelvan por un caso sospechoso. Hoy ya avisaron que el lunes vuelven porque dio negativo. Entonces yo veía, los chicos están cansados con estos idas y vueltas. Y uno dice, pobre los chicos, cansados, por eso les va mal.
un poco en el colegio a veces porque te afecta todo esto. Creo que están más cansados los políticos que no entienden, creo que esta pandemia los afectó tanto que no entienden lo que la sociedad está demandando, lo que está buscando. El otro día, el gobernador de Corrientes, que tuvo un triunfo contundente la semana pasada en su reelección, estuvo en el programa de Viviana Canosa y le pregunta los spots, qué hacer con la gente. Y él dijo algo sencillo, yo que tuve la suerte de ir a cubrir las elecciones y lo vi en él y en varios candidatos allá en Corrientes, más allá de los resultados, dijo, hay que abrazar a la gente. Y allá en Corrientes los candidatos de los dos frentes, más allá del, se acercaban a hablar con la gente. Se acercaban, los iban caminando por ahí y frenaban a hablar con la gente, a ver qué necesitaban. Entonces, creo que eso es lo que está faltando a nivel nacional. Mucho spot, mucho TikTok, mucha frase fuerte, pero no saben lo que quiere la gente, lo que quieren los jóvenes, los adultos mayores y la gente de edad intermedia como nosotros. Y el problema, ¿sabés qué, Marco? Más allá de que es cierto que evidentemente el correntino eligió una buena gestión y así contundentemente lo dijo, los candidatos de ahora, y yo por eso resaltaba tanto lo de la mamá, lo del abracito, lo de sentarme con los chicos a hablar el mismo lenguaje cuando no se habla el mismo lenguaje y no interpretar qué quiere un chico joven, que justamente no es lo que propone. Tolosa Paz, ¿no? Es decir, si eso lo quiere, lo va a conseguir de otra manera, no afiliándose a Claro. un partido político, ciertamente. O sea, un chico hoy no se le puede decir que por ser de un partido u otro, bah, es una barbaridad. Digo, esta banalidad de la campaña, esta cuestión de me gano el voto por ganármelo en sí mismo, sin entender al otro, sin compartir nada, sin presentarle, mirá, yo lo que te voy a solucionar es tu problema. De seguridad o tu problema de economía, de no conseguir tu primer empleo. Es decir, no van a eso, apelan a otra cosa, a las banalidades por sí mismas, porque es, consigo un voto por conseguirlo, por llenar una banca. Y si uno ve los Exactamente. candidatos, sigo insistiendo con esto, perdónenme que sea tan reiterativa, pero analicen los candidatos, analicen la trayectoria, y ahí tienen la muestra. De Corrientes. Corrientes optó por lo que les está dando un mejor nivel de vida y votó en consecuencia. Por eso el gobernador reelecto ganó por la diferencia que ganó. Por eso están en Jujuy, cuando se volvió a poner las legislativas en juego, Gerardo Morales hizo otra excelente elección. Es decir, la gente está optando por cómo estoy mejor y poniendo en la balanza quién le está. No está todo solucionado, no estamos diciendo que está todo solucionado, pero ¿quién les está dando una vida un poco más llevadera y está de a poquito solucionando los baches que había? Exactamente, bueno, pero además, si vos me decís, bueno, la frase de Tolosa Paz, el peronismo siempre se garchó, pero haces el chiste y después ahí seguís a hablar de las problemáticas que, de los chicos que empiezan a descubrir la sexualidad, de relaciones, las enfermedades, hablar de un sexo responsable, decís, bueno, hay una idea, es como Vidal con el tema de fumarse un porro en Palermo, fumarse un porro en la villa. Hablame de la problemática de la droga, ¿por qué al pibe de la villa le pega más que al que está en Palermo? Y decís, bueno, puede haber algo. Se quedan en frases sin contenido. Ese es el gran problema. Claro, Por eso porque insisto, estamos sí. apelando a me gané el voto, nada más. Porque, a ver, insisto, no saben cómo llegar a la gente, no encuentran el discurso, no saben qué políticas aplicar. Es el cortoplacismo. Sí, claro. Hay un el último dirigente político que hablaba en este país de planes a 10 años, que hoy ya serían a 20, era Rodolfo Terraño hace 15 años atrás. Después de él, a uno le puede gustar o no. Ahora, después de él, nadie habla en planes de, bueno, de acá a 10 años tenemos que hacer esto, estos son los pases, nos va a costar tanto, hay que esperar tanto. Hay algunos candidatos que sí están hablando, por eso te digo, búscalos, buscá sus redes sociales. Hay algunos candidatos que sí están hablando de temas de, primero de consenso entre todos. Por ejemplo, meto uno en el que estuve ayer en una reunión con pedagogas y una candidata que es pedagoga también, Mónica Marquina, y todos los pedagogos lo que le decían era que era necesario juntarse todos los partidos políticos y consensuar una nueva manera de educación, con nuevas propuestas y nuevos proyectos a largo plazo. No el qué pasa post pandemia, te arreglo que los pibes vuelvan a la escuela. No, no era eso. Es mucho más profundo que eso. Por el año que viene, seguramente se va a volver a una normalidad
no como la de ahora que es intermitente, pero sí una normalidad más continuada. Sí. Bueno, es un poco lo pero que dijo con no nosotros. Es, no es ir a la cuestión. La cuestión es qué planes de estudio tenemos. Bueno, es lo que dijo con nosotros Arroyo hace 15 días. Exactamente. Una revolución educativa a nivel secundario. Cambiar algunas formas para que los chicos puedan estudiar con ganas lo que quieren y a su vez ver sus opciones laborales para cuando terminen el secundario. Sí, claro, sí, claro. Bueno, hoy 4 de septiembre tenemos varias efemérides, Marquitos. Por ejemplo, es el Día Mundial de la Leucemia, hoy, 4 de septiembre. Mire usted, me lo acaba de mandar Patricia, que es enfermera, experimentada y muy buena, y me dice, acuérdense que hoy es el Día de la Leucemia. Muy bien, es el Día del Inmigrante. Sí, eso sí lo sabía. Bien, así que recordemos a todos aquellos que en algún momento vinieron y poblaron nuestro país, ¿no? Todos tenemos alguna ramita europea o americana, ¿por qué no? Porque ahora tenemos mucha inmigración de países americanos, y bueno, recordarlos no viene mal, así que, y es el día de la secretaria, Marco Zapata. Yo secretaria no tengo, así que no tengo que darle regalo a nadie. Bueno, usted podría regalarle, la verdad, a Gaby Gómez algo por aguantarlo. Las secretarias aguantan también en ese caso. Bueno, ya tenemos a nuestro... Debería regalarle tanto por aguantarme, entonces sí, me quedo seco. Un monumento, digamos, pero bueno. Bueno, como es el último sábado que podemos hablar de política, porque esto es así, ya el sábado que viene entramos en veda y ya no vamos a poder hablar con los candidatos como lo estamos haciendo en estos días, para escucharlos, para escuchar propuestas, para escuchar qué pasa. Hoy decidimos entonces tener en el programa distintos candidatos y, como siempre decimos, con nuestro espíritu federal. Vamos a hablar con alguien que nosotros ya conocemos y que la voy a presentar como una de las más trabajadoras en la Cámara de Diputados de la Nación, que es Soledad Carrizo, precandidata a diputada nacional, o sea, a renovar su banca, por Juntos por Córdoba. Buen día, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Esther? ¿Qué dicen? ¿Cómo estás, Marco? Bueno, y toda la gente, un gusto enorme, enorme de comunicarnos con ustedes. Gracias por hacerte un ratito, porque sabemos que son los últimos días y que la campaña está a full, estallando en la última semana. Pero bueno, Sole, queríamos escuchar un poquito qué es lo que está pasando en Córdoba, cómo ves las pasos, esta interna que hay en Juntos por el Cambio, que nos cuentes un poquito cómo va. La verdad que, bueno, venimos haciendo campaña en un momento muy difícil, muy muy raro y diferente a otras campañas electorales, pero porque, bueno, en el medio estamos atravesando esta pandemia que ha traído lamentablemente muchísimas cuestiones, consecuencias negativas, no solamente en los temas de salud, sino también en lo económico, donde la gente tiene en la mente y en sus problemas diarios otras cuestiones que por ahí no son las elecciones, o que ve lejos que sus problemas se solucionen con la posibilidad de participar en una elección. Por eso hemos tratado de, seguimos recorriendo Córdoba, seguimos estando en cada una de las ciudades, localidades, capital, interior, para poder llevarle el mensaje de nuestra propuesta, pero sobre todo también ese ánimo de decirles que es importante la participación. Dentro de Juntos por el Cambio tenemos una particular... Sí. Sole, me gustó una declaración que vos dijiste, que me parece una de las más acertadas que escuché. La gente la está pasando mal y no podemos hacer política a través del humor o el show. Me pareció lo más acertado que he escuchado. Sí, la verdad que creo que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias, donde acá no es momento para chistes ni para llevarnos el momento, digamos, la Argentina está necesitando de una dirigencia política a la altura de las circunstancias, ya sea oposición o oficialismo. En nuestro caso, lo venimos haciendo con el entendimiento de que tenemos que estar generando trabajo, proyectos, propuestas, marcando lo que creamos que está mal, siendo críticos y controlando al gobierno nacional, porque para eso estamos representando allí en la Cámara de Diputados a esos argentinos que eligieron que ese 41%
esté junto y que esté diciendo frenen cuando las cosas no vienen bien, cuando hay proyectos que van a ir en contra de nuestra constitución, de nuestras libertades, de nuestros derechos, en eso tenemos que dar pelea. Y eso se hace, no se hace a través de ni del griterío, porque la firmeza no se muestra de esa manera, sino que la firmeza se muestra cuando hay que oponerse y que hay que plantarse el gobierno nacional dentro de las comisiones, dentro del trabajo legislativo en el Congreso de la Nación, y generando estrategias como lo hemos venido haciendo para que no avancen proyectos como el poder, como la reforma del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal, la ley semáforo que violentaba las autonomías provinciales. Así que estoy convencida que tenemos que estar con un poder de escucha aún mayor en esos tiempos de donde la gente la está pasando mal también, ¿no? Sole, ¿cómo es la relación de Schiaretti con el gobierno nacional? Porque uno ve en los medios nacionales como que se pelean, se alejan, pero después no hay grandes definiciones. Yo he escuchado estos días, a raíz del cepo a la carne, al gobernador Valdés quejándose por la cantidad de puestos que se pierden en Corrientes. Y Córdoba es una provincia que tiene exportaciones sobre ganado. ¿Dice algo Schiaretti de este tema o se calla la boca para no pelearse con el gobierno nacional? La verdad es que tocaste un tema muy puntual. A ver, se quieren diferenciar a la hora de por ahí de las publicidades, pero sabemos que tanto Schiaretti como con el gobierno nacional son exactamente lo mismo. Así como voy a decir, no veo un gobernador preocupado claramente por plantearle al gobierno, este no es el camino, o sea, ya la exportación de carne no es el camino. Y las implicancias y los cierres que hemos tenido aquí de frigorífico, el impacto directo que hemos tenido en la provincia, no lo hemos escuchado. No hemos escuchado a un gobernador que se pare y que le diga al gobierno nacional que destruyó el Hub Córdoba, donde no solamente teníamos ahí la posibilidad en el aeropuerto de Córdoba de llegar millones de pasajeros a distintos puntos de las provincias de nuestro país, sino también internacionalmente, sino también un centro de carga, de transporte de nuestra producción. No lo hemos visto defender esta posibilidad de que Córdoba sea el punto de encuentro y lograr esa descentralización que necesita nuestra Argentina. Silencio total. Silencio porque evidentemente son una oposición que no tienen independencia, son una oposición que se disfrazan de oposición para tratar de lograr entrar al Congreso, pero a la hora de votar, votaron innumerables proyectos con el Poder Ejecutivo, como por ejemplo la emergencia que pidieron al momento de ingresar en el al mando del gobierno el 10 de diciembre, donde le devolvieron los subsidios al AMBA en contra de volver a lograr equilibrar los subsidios que tanto reclamamos la gente del interior y que por ahí son tan injustos que solamente lo tenga la provincia de Buenos Aires y un determinado sector. O por ejemplo, cuando se votó la cláusula jubilatoria, que perjudicó en 10 puntos, hoy lo están diciendo los números, no lo decimos nosotros, a los jubilados, uh-huh. Ellos votaron a favor. A ver, creo que no tienen lamentablemente la independencia porque Córdoba está en una situación delicada donde necesita tener la posibilidad de que del financiamiento de la caja de jubilaciones, de pagar también del endeudamiento en dólares que tiene la provincia, lo cual hace que terminen jugando con el oficialismo de turno, con el kirchnerismo, y por más que hoy quieran mostrar un ropaje diferente, ¿no? Sole, cuando empecé la primera pregunta, yo comenté algo de internas, porque ustedes realmente en Juntos por el Cambio en Córdoba tienen una interna, unas PASO reales. ¿Qué las diferencia a ambas listas, a la de Negri Santos contra Juez de Loredo, donde ya se han metido algunos personajes también en el medio a decir cosas, ¿no? ¿Qué los diferencia? Bueno, nos diferencia primero una trayectoria de trabajo legislativo que es verdadero, que no es ficticio, que las propuestas que nosotros estamos llevando hacia adelante no son de una propuesta de campaña, sino que ya la tenemos presentada y hemos trabajado en el Congreso de la Nación, como por ejemplo la declaración de emergencia educativa, como por ejemplo las reformas tributarias que necesitamos para poder discutir, el acompañamiento para las pymes, que lo venimos
venimos trabajando con ese compromiso de no solamente aparecer para los medios de comunicación, sino que también tenemos una tarea legislativa dentro del Congreso que a veces, muchas veces no se ve, no se visibiliza. Pero también tenemos en esta lista, y lo digo con un valor agregado, tenemos la posibilidad de tener una heterogeneidad de representantes, donde hay gente de la capital y hay gente del interior. En mi banca se presenta justamente eso, no se presenta Soledad Casis, sino se presenta gente que viene del interior, que es gente que quiere que la voz de una mirada de este diverso, este interior diverso que tiene Córdoba, que es inmenso, también esté representada. Esto no lo tienen las otras listas. Esto no lo tienen las otras listas. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de llevar al Congreso de la Nación a un tipo como Mario Negri, que no hace falta que yo le diga a quién es Mario Negri, sino basta ver los discursos que ha dado y el planteo y la estrategia como jefe del Interbloque que ha desarrollado, pero también tiene esa capacidad de saber, por los años del legislador que ha tenido y en su desempeño, de saber que los momentos que va a vivir Argentina después del 10 de diciembre con la nueva conformación, con la debilidad que lamentablemente está teniendo el presidente por su falta de palabra y credibilidad, una dirigencia política está a la altura de las circunstancias. Que tenga esa muñeca política de saber que no podemos tirar más de la cuerda porque la institucionalidad de Argentina va a estar en peligro. Entonces, no podemos tener dirigentes inestables que lamentablemente un día estén de un lado, otro día de otro, te digan y que no, sino que siempre estemos con la coherencia necesaria para llevar hacia adelante puntos de encuentro, acuerdos que seguramente se pueden llegar a plantear, no lo digo que pueda, pero que sí la oposición esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que Mario representa eso y lo ha demostrado en los diferentes hechos que hemos tenido, por ejemplo, cuando tuvimos que incorporar la cláusula de jubilatoria en el gobierno de Macri, donde era una cláusula que beneficiaba a los jubilados porque, digamos, era de acuerdo al índice de la inflación y no de acuerdo al índice de salario como es hoy, y dimos pelea en un momento y tuvimos conducido por gente como Mario, que realmente demostró tener la capacidad de que primero hay que salvar la institucionalidad de la Argentina antes que cualquier otra cuestión. Y creo que hoy en nuestra lista se presenta esa madurez, ¿no?, que también estamos necesitando para lo que se viene. Sole, todavía, bueno, y relacionado con la interna, se está hablando que iría Macri a apoyar la lista de Negri Santos y que posiblemente vaya también, como una manera de apoyar al juez, Patricia Bullrich, para la otra lista. Al votante de Juntos por el Cambio, que ve estas internas como, uy, se están matando, tal vez porque algunos socios de Juntos por el Cambio no tienen una tradición de internas como sí la tiene el radicalismo, ¿se tiene que quedar tranquilo que pasado el domingo, 48, 72 horas después, ustedes como ganadores puedan llamar al otro sector y decir, bueno, muchachos, trabajemos todos juntos, ya pasó la interna? Tal cual, Marco. Nosotros sabemos que, primero, yo celebro que hayamos tenido las PASO, por supuesto que intentamos una lista de unidad, pero formamos este frente 6 partidos en Córdoba, era muy difícil lograrlo, pero celebro que hayamos tenido estas reglas claras que son las PASO, que no las tuvimos en 2019, y que a lo mejor fue esa ausencia lo que nos llevó también a fracturarnos, a dividirnos. Hoy tenemos esta posibilidad de la competencia, una competencia madura que lo venimos realizando, que cada uno tiene sus preferencias o su acompañamiento a nivel nacional de determinadas personalidades, pero que le damos a los cordobeses la posibilidad de decir que elijan cómo quieren que nos conformemos estas listas para lo que viene en noviembre. Sabiendo que nuestro adversario es el kirchnerismo, es un modelo de país en el cual no compartimos absolutamente ninguno de los valores que ellos representan, y que sí, esto es una competencia circunstancial, que no son nuestros adversarios y que tenemos que prepararnos todos juntos para dar, digamos, la batalla final en noviembre y también pensar en un 2023, porque no está muy alejado. Si bien no hay que adelantarlo, pero el espacio sabe que este es el camino, estar todos juntos bajo reglas claras y que seguramente eso nos va a hacer seguir conviviendo dentro de nuestras diferencias, ¿no?
Sole, yo digo que a la gente hoy por hoy, más allá de todas estas cuestiones políticas que tal vez estamos todos nosotros más inmersos, a la gente le importa lo que le pasa día a día, y yo siempre insisto que busquen a los candidatos, que se fijen qué propuestas tienen, qué proyectos. Hace un ratito vos has dicho un montón de propuestas y proyectos que ya empezaste a trabajar y que querés continuarlos. Hay uno que me importa muchísimo y que vi en tus redes sociales que te has metido y lo seguís defendiendo, esta cuestión de la catástrofe educativa y cómo salir de esto. Y sé que ya tenés propuestas y que lo estás elaborando. Contanos un poco. La verdad que sí, nos preocupa mucho. Venimos trabajando entre distintos proyectos de Juntos por el Cambio ha visibilizado este tema y se ha puesto al lado de también de un reclamo de los padres, que esto también ha sido muy muy valorable, ¿no? Que los padres se involucren en defensa de la educación. Sí, sí. Para nosotros un país sin educación es un país con menos libertad. Es un país con ciudadanos que no van a poder optar porque no van a tener esa capacidad de crítica de definir y de decir opto por esto o no. Y eso es el modelo que ellos quieren implementar. Un año con el colegio cerrado, sin presencialidad, ha sido, digamos, vamos a tener consecuencias que nos van a costar muchísimo tiempo para llevarlos adelante. Por eso nosotros creemos que la agenda del Congreso debe dar prioridad a estas cuestiones, no simplemente a abrir el Congreso para nombrar los jueces amigos de la vicepresidenta para que se quede tranquila que no la van a investigar. La agenda del Congreso tiene que recuperar la agenda de la gente, que es, que ¿cómo vamos a ver que esto, 1.100.000 pibes que se fueron del sistema educativo, lo vayamos a buscar definitivamente para volver a darle el empujoncito que necesitan? Y eso se hace poniendo metas, estableciendo un plan de, la idea nuestra es a 8 años, con un acuerdo interprovincial de todos los gobernadores, con metas medibles, evaluables, y que también tenemos el presupuesto necesario, porque también acá los docentes han hecho una gran tarea, porque acá nos hemos adaptado todos, los padres, los niños y los docentes, que algunos lo harán con muchísima responsabilidad y otros serán Baradel, pero para mí no todos son iguales. Entonces, sí, claro. Creo que eso hay que pedirle. Yo he pedido un pedido de informe diciéndole al presidente que nos dé la información de cómo se ha invertido la cuenta educativa y se ha cumplimentado con ese presupuesto de afectación específico que tiene el todo el tema educativo, y porque sabemos que no se está cumpliendo, no ha llegado el dinero necesario para hacer las obras también. Ahora volvemos a la presencialidad y hemos perdido un año sin haber hecho las obras de en los edificios como correspondía, para que los chicos pudieran tener clases con protocolos cuidados, ¿no? Sí, claro. Soledad, como siempre, un gusto escucharte. Bueno, suerte para el domingo. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo inmenso y seguramente pronto nos veremos allá en Buenos Aires. Seguro, un abrazo grande. Hablábamos con la diputada nacional, precandidata a renovar su banca en Córdoba por Juntos por Córdoba. Quédate ahí, ya viene la picadita después de una breve tandita. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 541A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Pablo Veit, Gabriela de María, precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Corriente somos todos. Somos 1.000.000 y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior.
Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Seguimos en esta picadita del sábado, 11:36, ya 15 grados. Te cuento, la máxima va a ser de 17, pero, llueve. A partir de la tardecita, llueve. Nochecita, llueve. Domingo por la mañana, llueve. Y a la tarde, nubladito. 13 de mínima, 17 de máxima para este domingo. Ya te dije, el mejor plan es quedarte escuchando la radio, comiendo algo rico siempre o tomándote algo rico siempre. No te dijimos hoy, y vamos a recordarlo en nuestras redes sociales, Marcos. ¿Aló? ¿Me quedé sola? ¿Estás ahí? Sí, bueno. sí, perdón, estoy acá. Había desactivado el micrófono para no filtrar. ¿Estás ahí? Estoy acá, ¿me escuchas? Sí, pero... Claro, Twitter, arroba picadita sábado, Instagram picadita sábado, Facebook la picadita del sábado. Nos pueden escuchar a través de las redes de Ecomedios 1220 en Twitter, TikTok, Facebook Live, a través del canal de YouTube de la radio. Ingresa a ecomedios.com y nos escucha a través del canal de YouTube, donde también nos puede dejar mensaje. Y si tiene una radio pica, un celular con radio, está en el auto y tiene una radio digital, pone M1220 y ahí nos escucha. Hasta las 13 horas. Me gustó lo del pica, Zapata. Hay que conseguir una foto. Explíquele a los chicos, yo tengo. Porque me regalaron una y la conservé. Es un aparato rectangular con una perillita. Entonces va pasando, ves que la flechita va pasando por las radios que están dibujadas a mano. 890, 530, va buscando y hasta que escucha la radio. Y con un parlantito chiquitito que a esta altura de la vida, de la tecnología, se va a escuchar con interferencia, pero hay muchas que se escuchan todavía. Yo te diría, adolescente, niño, que lo busques en Google. Porque... si vos te imaginaste lo que dijo Marco, la verdad que te hiciste un aparato que puede ser cualquier cosa. Búscalo en Google. Si no, vamos a poner en la página, en las redes nosotros, una foto. A mí me regalaron una, la tengo de recuerdo, hace muchos años. Raúl Portal, una vez que me crucé con él, regalaba radios Spica, siempre, a todo el mundo, en una cajita preciosa, y me quedó recuerdo, mire. ¿Y usted? Él siempre a la gente que quería, que había trabajado con él, o se había relacionado con él, venía o le enviaba una cajita preciosa con una Spica chiquita, y sí, a todos los que conservamos ese regalo ya no nos quedó. Bueno, Marquitos, entonces, ya nos podemos comunicar por redes sociales y les cuento un poquito, alguien pedía, un oyente, por supuesto, pedía, ¿dónde se pueden fijar los padrones? Absolutamente importante, le cuento a todos, porque han cambiado los lugares de votación. Así que es importante que primero busques dónde es, padrones.gov.ar, si mal no recuerdo, Marcos. Sí, se puede buscar ahí donde votar. Hay mucha gente que la han cambiado por cuestiones del protocolo y del COVID. Hay mucha información, padrones.gov.ar, y después puede ingresar a varias páginas de internet, de la Cámara de Ciudad Electoral, ser fiscal para conocer los protocolos. No hay que entregar el documento, hay que mostrarlo. Le pide a la gente que lleve plasticola para utilizar saliva, sí, para pegar los sobres. Bueno. Hay mucha información al respecto. Vos fíjate primero en los padrones y eso empezá ya esta semana porque después colapsa. Si vos te vas a fijar el sábado a la noche, colapsa. El sábado que viene, como no podemos hablar de política, pero sí podemos hablar del proceso electoral, te vamos a contar bien todo lo que tenés que llevar, todos los protocolos que tenés que seguir,
porque, bueno, pensá que estamos con COVID, va a haber horarios especiales, así que te vamos a contar todo eso, vamos a hacer una nota y vos te vas a poder anotar todo para ir a votar, primero para cuidarte y además para que sea todo más práctico, más rápido. Bueno, les cuento a todos que ya es Beato Fray Mamerto Esquiú, ¿sí? En Catamarca se hizo una ceremonia muy bonita hace unos minutos. Se le ha comprobado que hizo un milagro con una niña en Tucumán, ¿sí? La verdad que dicen que también había decenas de fieles que lo estaban siguiendo por las redes sociales, porque, bueno, insistimos, con esto de los protocolos puede haber poca gente. Y se hizo esta mañana. La verdad que muy lindo, muy interesante la historia de Fray Mamerto Esquiú, que nació en 1826 en San José de Piedra Blanca y falleció el 10 de enero de 1883 en la posta de El Suncho. Escuchá todo lo que fue, estamos hablando de los 1800, ¿no? Fraile, sacerdote, obispo, docente, periodista, legislador en defensa de la Constitución Argentina de 1853. Sí, como lo escuchás. Además de su sacerdocio, fue también legislador y defendía la Constitución de aquel 1853. El milagro que se le reconoció a Fray Mamerto Esquiú para que fuera ya beato, ¿no? Declarado por el Papa Francisco, ocurrió en la provincia de Tucumán y fue por la inexplicable curación de una recién nacida con osteomielitis femoral grave. Por supuesto, todo esto lleva distintos pasos, pero bueno, ya tenemos un beato más, es catamarqueño, y bueno, no, nos pone contentos, ¿no? Como argentinos, tener un beato más, y bueno, para la Grey Católica, muchísimo más todavía. Bueno, ya estamos en que vamos a seguir con los candidatos, especialmente con aquellos, bueno, donde hay realmente paso, y vamos a hablar con el precandidato a diputado nacional por Juntos por Misiones, Martín Arjol. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, un gusto poder hablar con ustedes. Pero bueno, gracias por hacerte un ratito. Recién le decíamos también a la precandidata a diputada Soledad Carrizo, sabemos que este sábado es el último de campaña, arranca la última semana y ustedes están con más trabajo que de costumbre, así que gracias por este ratito. Martín, no, por favor, para mí es un gusto poder hablar con ustedes, no, por favor. Dijiste en esta semana sí, que has hablado con el reelecto gobernador de Corrientes y que tu sí, coincidencia, bueno, además de tantas otras, digo, es esto de discutir políticas públicas para un norte grande. Sí. Contanos un poco más. Bueno, a ver, con Gustavo Valdés, además de compartir militancia, compromiso, uh-huh, yo soy un poco más chico que Gustavo, pero he seguido su trayectoria dentro del partido, dentro de la provincia de Corrientes, a la que le tengo gran afecto. Mi madre y toda la familia de mi madre son correntinos, pero con Gustavo particularmente compartimos una discusión que debe darse en la Argentina, que es cómo esta Argentina deja de ser una Argentina o deja de dividirse en dos Argentinas. La Argentina rica, del sector productivo, en donde se discuten leyes como de la zona fría, subsidio, cuestiones económicas, y la Argentina del Norte grande, que tiene una pobreza estructural y una necesidad de discusión de políticas públicas serias, impositivas, que nos permitan competir con el país central y que nos permitan competir en el marco de nuestras fronteras también, y sobre todo discutir obras de infraestructura necesarias. Aquí en la provincia de Misiones, te doy un caso emblemático que seguramente todos conocen. Iguazú es el ingreso de muchos visitantes del mundo a la Argentina, donde están las cataratas del Iguazú. El lugar donde más aguas por segundo caen, los misioneros y los vecinos de Iguazú no tienen agua. Y la verdad que es injusto que un vecino de Corrientes o un vecino de Misiones, nuestros hijos, no tengan las mismas posibilidades que el que vive en Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Yo quiero un desafío, que es tener un presidente que discuta estos temas, porque yo siento que el presidente discute más los problemas de los porteños y los problemas de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba que discutir lo que nos pasa a los misioneros, a los correntinos. Lo que pasó en Corrientes el último fin de semana es una señal.
no solo por Gustavo Valdés, que ha hecho una excelente gestión, sino también porque los correntinos le dijeron al gobierno nacional, che, acá estamos los correntinos y necesitamos ser escuchados, tenemos los mismos derechos. Y bueno, esa es una discusión que la compartimos profundamente con Gustavo de manera regional, no solo con él, con distintas autoridades políticas de Chaco, Corrientes, bueno, Formosa, digamos que todo el norte grande, en donde ahí tenemos que pelear, porque en esa pelea somos mucho más, somos 10 millones de argentinos, somos cerca de 65 diputados nacionales, poco más de 20 senadores, y yo me quiero animar a dar esa discusión regional, porque no estoy dispuesto a pagar la riqueza del país central con la pobreza de nuestro norte, ¿no? Martín, tomando en cuenta lo que vos estás diciendo, que es lo que se escucha mucho de los dirigentes del interior de todas las provincias, como que hay una falta real de federalismo, ¿qué tipo de proyectos pensás impulsar en caso de llegar al Congreso y ocupar la banca que va a dejar en este caso un dirigente histórico del radicalismo como Luis Pastori? Bueno, mira, hay una ley que fue sancionada en la gestión de Luis Pastori que nos serviría a todo el Norte Grande y que es imprescindible, que es el artículo, el famoso artículo 10 de la ley de pymes, que no es solo para Misiones, es para todas las zonas de fronteras y particularmente para el norte, de establecernos políticas impositivas para que nuestros empresarios tengan y emprendedores tengan la posibilidad de invertir, de competir con el centro del país, de poner nuestros productos en el mundo, de poder incluir la competencia de la Argentina con el Brasil, con el Paraguay, y eso va a ser un objetivo que es trabajar en esa reglamentación, insistir al gobierno nacional en la reglamentación, y particularmente esta necesidad que tenemos de discusión regional tiene que venir también con animarnos a saltar la grieta. La grieta en la Argentina le sirvió a la política, le sirvió para que Macri le gane a Cristina y Cristina a Macri, pero los problemas estructurales y particularmente de nuestro norte siguen existiendo. Entonces, yo me quiero animar a saltar esa grieta, me voy a animar a saltar esa grieta. Por eso también me gustó mucho el discurso de Gustavo Valdés el día de las elecciones. Gustavo, ganando por el 75% de los votos, no le dijo a los correntinos vamos por todo. Le dijo a los correntinos, bueno, a los que ganaron y a los que perdieron, este camino es juntos hacia adelante. Y ese es el desafío que tenemos en el norte y me parece que es importante. Por eso lo primero que vamos a hacer es trabajar en esa reglamentación de esa ley y trabajar también en legislaciones que sirven para el reconocimiento histórico de obras de infraestructura y sobre todo de cuestiones elementales como el agua, la luz, de infraestructura para poder producir y generar futuro para nuestros jóvenes. Así que el camino legislativo nuestro va a ir por ahí en una agenda regional, no solo con temas de Misiones, sino de toda la región, ¿no? Se viene en esta dirigencia nueva que empieza a renovarse en el radicalismo y en otros espacios, sí, políticos, un discurso más de basta de la grieta, o ustedes sienten que la grieta es algo que se instala desde los medios de Buenos Aires, pero que en el interior, más allá de las diferencias políticas con los adversarios, hay que trabajar todos juntos. Y mirá, yo creo, coincido con vos, que a veces el discurso de la grieta es el discurso del país central, digamos, ¿no? Yo quiero animarme a saltar esa grieta, porque Y tampoco siento que el discurso del país central tenga que ver con las necesidades, no solo del norte, de la Argentina, todo. Cuando yo veo a una dirigente como Tolosa Paz en medio de la campaña discutir que un partido político se identifica en virtud de una sexualidad, digo, a la puta, estamos mal, loco, con el tema de los temas a discutir. Y ese es más una discusión, digo, del país central que de los problemas profundos. Hoy el 50% de los argentinos es pobre, de cada dos argentinos uno es pobre. Entonces, si vamos a nivel de discusión, de discutir los temas que está hablando Tolosa Paz o lo que habla el presidente cuando se encarniza con la reforma de la justicia, la verdad que digo, la Argentina está yendo a un rumbo que en estas elecciones el rumbo es corregirlo, digamos. Entonces, creo que hay una generación que piensa en esto de que la grieta no ha servido en la Argentina, pero no ha servido en los números. Nuestros problemas que hoy tenemos en la Argentina no son nuevos, ¿eh? Cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de la desocupación, uh-huh, cuando hablamos de la inflación, no es que es de ahora, ¿no? Es que es un problema estructural que debemos discutirlo un poco más allá, ¿no? Sí, claro. Martín, resalto mucho cuando los dirigentes, y son varios ya cada vez más, intentan esto de saltar la grieta, porque es
todos juntos cómo se sale, todos con consenso, con diferencias, con diálogo, pero todos juntos. Totalmente. Esto de no lo hago porque vos sos del otro lado, es espantoso. No, no, no. Yo te veo muy, muy preocupado a vos, muy ocupado, con la cuestión de los jóvenes y el trabajo. Esto de que los jóvenes se quieren ir del país, no tienen oportunidades. Sí. Y tu discurso, que quiero que ahora se lo cuentes a la gente, tus propuestas son otras, y recién la mencionaste, ¿no? No la propuesta de Tolosa Paz, que cree que siendo simpática o yendo por el acercamiento carnal se acerca a los jóvenes. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escuchás ahora? Sí, sí, sí. Ahí escucho. Sí, ahí escucho. Claro, claro. Hola. Te decía que vos tenés... Martín, ¿me escuchás? Sí, ahí escucho. Bien. Te decía que vos tenés propuestas para los jóvenes, porque te preocupa esto de que se quieran ir del país y no tengan oportunidades. Y recién la mencionaste, digo, como ejemplo, que no es como dice Tolosa Paz, con acercamiento carnal que se salva la vida de los jóvenes, ¿no? Y totalmente, porque mirá, yo vivo una pobreza, vivo en una provincia en donde el 70% de los jóvenes, el 70%, perdón, de los misioneros son menores de 40 años. El 70% de los misioneros, de cada 10 misioneros, 7 son menores de 40 años. Imagínate, yo como provincia, el desafío que tenemos hacia adelante en dos demandas fundamentales, el primer empleo y la primera vivienda. Entonces yo, cuando el país central discute desde la sexualidad de pertenecer o no a un partido político, cuando está discutiendo... casi como un manotazo ver cómo controla la justicia, están más preocupados en la agenda de Cristina, en la necesidad judicial de Cristina, que en la necesidad de los misioneros o los correntinos, que necesitamos generar políticas públicas para que nuestros hijos no tengan que irse de nuestra provincia, porque en realidad nuestros hijos se terminan yendo al cordón de pobreza del conurbano, y los que tienen más posibilidad se terminan yendo a la Argentina. Entonces ese es el debate que yo me quiero animar, más allá de las diferencias que vamos a seguir teniendo, son esa discusión. No, porque en realidad esta situación de la Argentina le termina afectando a los cordones de pobreza de Capital Federal, del conurbano, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, porque terminan encontrando el futuro de nuestros hijos ahí, que no es el futuro que encontraron nuestros padres y nuestros abuelos. Y además el rumbo de la Argentina, que tiene que tener un rumbo marcado por algunos valores que hicieron grande nuestro país, que es el trabajo, que es el esfuerzo, el respeto a la vida, a la propiedad. Yo, vengo de, como decía, de una familia correntina, pero hoy estoy en San Javier, que es un pueblo sobre la zona del Uruguay, y ahí están mis abuelos paternos. Y en ello se conjugan estos valores, digamos, del trabajo, del esfuerzo. Y yo veo que a veces el presidente, cuando dice, no habla de eliminar la meritocracia, pero la pucha, si la Argentina no fuera un proceso en donde el que labura tiene que tener para comer, el que labura tiene que tener para estudiar, eso es cuando hablamos del mérito, de la posibilidad que quien se esfuerza tenga el resultado de su esfuerzo. ¿Vos crees que los misioneros tienen este espíritu de cambiar a través del voto en estas elecciones? Yo lo veo. Me entusiasmó de buena manera el resultado de Corrientes, donde, como vuelvo a destacar, más allá de la excelente gestión de Gustavo Valdés, hubo un correntino que dijo, che, acá nos tienen que escuchar, ese país central nos tiene que escuchar. Yo creo que los misioneros también, porque fuimos muy afectados por este gobierno nacional en la discusión. Fíjate lo que pasó en por ejemplo, una cuestión muy pequeña, digamos, ¿no? Porque tenemos la zona libre de impuestos que nos prometieron y no cumplieron, nos borraron de un plumazo de la hidrovía, pero fíjate la síntesis que ocurrió con el tema de los aeropuertos, y que muestra cómo hay un gobierno que piensa solo en el centro del país. El presidente solo deja venir del mundo a la Argentina a través de Ezeiza. ¿Por qué no pueden entrar por el aeropuerto internacional de Iguazú? ¿Por qué razón un francés o un español tiene que ir a la capital federal para ingresar a nuestro país? Si el aeropuerto de Iguazú es un aeropuerto internacional, ahí te das cuenta cómo hay un país que está pensando en el ombligo del país, en un presidente que está pensando... Porque no hay razón técnica... Porque, a ver, nosotros no podemos controlar cuestiones técnicas, sanitarias, para que
para que ingresen sin problemas como lo hacen los porteños? ¿Por qué no? Entonces, esa es la discusión que viene en la Argentina, cuán integrados estamos en la Argentina, porque la verdad que yo quiero que mis hijos tengan la misma posibilidad del hijo que nace en Córdoba, en Santa Fe, o en Provincia de Buenos Aires, o en Puerto Madero. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros desde La Picadita apoyamos y por eso escuchamos a los candidatos de todo el país, ¿viste? Me parece genial, la visión federal es sumamente importante. Sí, claro que sí, es necesaria de una vez por todas. Martín, muchísimas gracias, por suerte favor. El domingo, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Hablábamos con el candidato a diputado nacional por Juntos por Misiones, Martín Arjol. Le vamos a poner un pequeño recreíto con música. Primero decimos las redes sociales y nos vamos música y tandita. ¿Marquitos? Sí, Twitter, @picaditasábado, Facebook, La Picadita del Sábado, Instagram, @picaditasábado. Nos pueden ver por el canal de YouTube de ecopedios.com hasta las 13 horas, entran a la web, cliquean. En las radios, como lo expliqué la otra vez, si no buscan en Google, que es una espica. Y en las redes de Ecomedios 1220, en Twitter, TikTok, Facebook Live y YouTube. Ya dije YouTube, ¿no? Sí, y en YouTube. Sí, sí. Vamos a la música. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, con votar Radico Senadora, lista 10R, NSP, en el Frente de Izquierda Unidad. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo.
Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Pablo Veit, Gabriela de María, precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Este fin de semana, seguí en Ecomedios los partidos más destacados de la Primera División Argentina de Fútbol. El sábado, desde las 20, Rosario Central, Boca. El canalla recibe al conjunto Xeneize por la décima fecha del torneo. Seguí la transmisión minuto a minuto con el equipo periodístico de Boca es Boca. El domingo, desde las 21, River Independiente en uno de los clásicos de la fecha. Y a continuación, todo el boxeo en una velada más de Ringside en el aire con Carlos Irusta y Juan Larena. El lunes, completamos la fecha con Vélez Unión. Desde las 20, el Fortín recibe en el Amalfitani al conjunto santafesino con el arbitraje de Fernando Rapalini. No te pierdas los mejores partidos de la liga y todo el deporte en Ecomedios AM 1220. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Ya en la picadita, la segunda hora, ¿cómo se pasa el tiempo? 12.03. Bueno, acordate que va a ser un día muy nubladito, que va a llover y genial, genial para escuchar la radio y todas las noticias y el acompañamiento que te va a hacer Ecomedios AM 1220 durante todo este sábado. Bueno, y en esto de seguir escuchando candidatos, porque bueno, es el último sábado que nos queda antes de la veda electoral, acordate que el viernes comienza la veda electoral. Ya no podemos hablar, así que el sábado que viene vamos a hacer otras notas. Igual te vamos a contar cómo buscar en el padrón, ahora en un ratito también te lo vamos a recordar, qué tenés que llevar para votar, bueno, para que el domingo se haga todo más rápido y además más cuidado. En este momento vamos a charlar con Ana Luz Valor, que actualmente es concejala de 3 de febrero y precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Ana Luz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días Marisol, buenos días a todos los oyentes también, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos porque sabemos que todos los candidatos están en su última semana y es el momento de más trabajo, de más recorridas, así que gracias por este ratito. Ana Luz, sos muy joven y ya bueno, concejala y con ganas de ser senadora. A todos los candidatos le preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos, tus propuestas? ¿Qué es lo que tenés ganas de trabajar si lográs esta banca? Bueno, sí, no sé si soy tan joven, pero bueno, gracias. Tengo 39 años.
Y sí, bueno, la verdad es que tengo varios proyectos en mente que tienen que ver por ahí con temas que ya venía trabajando en el Consejo Deliberante y tienen que ver por un lado con el proteccionismo animal, por otro lado tenemos proyectos referidos al ambiente, sobre todo con el reciclaje en origen y la elaboración de compostaje, porque si nosotros prestamos atención al reciclado y al compostaje, podemos reducir en prácticamente un 87% los residuos que generamos en el domicilio. Sabemos que igual una gran parte de la contaminación es generada por las grandes empresas, pero también desde los domicilios podemos hacer un gran aporte al ambiente. Así que también, bueno, tenemos otro tipo de proyectos que tienen que ver con el empleo joven, con poder promover la instalación de empresas que estén a la cabeza jóvenes emprendedores, que por ahí se les dificulta salir del microemprendimiento y pegar el salto a ser una empresa generadora de empleo. Entonces, quizás con algunas exenciones impositivas y algunas bonificaciones, algunos incentivos, podemos lograr de esta manera que haya empresarios jóvenes que puedan iniciar su carrera productiva en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, un poco por ahí venían los proyectos. ¿Marcos? Bueno, mi compañero... Ahí estoy. Digo, hola, sí. Marcos, no te saludé, disculpame. No, es la cuestión de viste, la virtualidad y todo esto, sí, claro. Digo, mi punto es, más allá de los spots de campaña y las críticas o no a cómo llegan los candidatos, en la calle, ustedes salen a la calle a hablar con la gente, ¿qué les pide la gente a ustedes? ¿La gente siente o ustedes sienten que están llegando bien con el mensaje o la gente les pide otra cosa que tal vez no se ve en los spots de campaña? No, a mí particularmente es que estamos escuchando mucho que muchos candidatos plantean que hay una gran apatía. Es cierto que al inicio de la campaña había cierta frialdad y por ahí cierto temor, esto de que de repente, bueno, muchos militantes salimos a la calle a hacer campaña y bueno, uno está acostumbrado a la pandemia, al distanciamiento, a cuidarse mucho y quizás ver por ahí más movimiento y el volante, bueno, al principio había por ahí cierto rechazo, pero realmente a medida que avanzaron los días de campaña eso se fue modificando, sobre todo porque cuando uno se acerca al vecino y se pone a hablar y como bien vos decís, escuchás qué es lo que te pide o te propone, ¿no? Y no simplemente decirle, mirá, yo quiero hacer tal o cual cosa, sino escucharlo. Y realmente uno se encuentra con que, por un lado, hay mucha aceptación de lo que es la campaña de vacunación, la gente se ha sentido cuidada, está contenta, aún los que todavía por ahí no llegaron a tener la segunda dosis, pero con la primera dosis ya se sienten mucho más seguros que antes, porque ya tienen prácticamente toda la familia vacunada. Ahora cualquier mayor de 18 años se acerca un vacunatorio sin turno y se puede dar la primera dosis. Estamos vacunando a los menores de entre 12 y 17 años con enfermedades previas. Y esto la verdad es que ha generado una gran alegría y una gran liviandad, ¿no? En los vecinos y vecinas. Eso es lo que estamos notando. Y por otro lado, obviamente, hay una preocupación en cuanto a veces a algo que todavía no hemos podido darle una solución de fondo, que tiene que ver con una inflación que venimos arrastrando, que quedó cerca del 50% del gobierno de Macri y que quizás recién ahora empieza a ralentizarse. Y estamos generando mayor actividad industrial para ver si de esa manera podemos seguir avanzando en recuperar el poder adquisitivo del salario. Vemos que esa por ahí es la mayor preocupación. Pero los vecinos y vecinas están muy esperanzados y nos desean mucha suerte, nos dan buenos deseos, así que la verdad es que yo he notado un buen clima de campaña, más allá de que por ahí costó, es cierto, arrancar, fue al principio por ahí un inicio más frío, pero ya estamos como más en las viejas épocas, por decirlo de una manera, más allá de que es una campaña típica, porque obviamente hay una pandemia de por medio, claro. Hay cosas que ya no podemos hacer que hacíamos antes, los actos multitudinarios o las charlas con vecinos en lugares cerrados, con muchos vecinos, bueno, siempre se trata, más allá de que uno se pone a hablar con el vecino o vecina, trata de mantener el distanciamiento, por supuesto, y todas las medidas necesarias de cuidado, porque obviamente no podemos subestimar a la pandemia. Ana Luz, cuando uno habla con la gente, especialmente en provincia de Buenos Aires, les preocupa muchísimo el tema de la inseguridad. ¿Cómo se puede ir solucionando eso? Porque no es nuevo, lleva muchos años, lo sabemos. Pero ¿cómo encontrarle la vuelta a todos los hechos que uno ve? Te pregunto por provincia de Buenos Aires, porque bueno, en este caso vos estás en provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, fundamentalmente, por lo menos desde mi punto de vista, y más allá de que obviamente sabemos que la inseguridad tiene un montón de variables desde donde se la puede analizar,
Yo creo concretamente que hay un punto esencial que tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la generación de trabajo genuino y la creación de oportunidades para todos y todas, para que no haya vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires que estén excluidos de la posibilidad de tener un puesto de trabajo digno. Por lo tanto, me parece que por un lado, desde ese lugar estamos avanzando, también se está avanzando en términos de garantizar el derecho a la salud y a la educación. Hoy en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, digo, tenemos 17 hospitales más que en el 2019, por lo tanto se están realizando medidas tendientes que después indirectamente van a colaborar con los hechos de inseguridad. Por supuesto que obviamente la mayor presencia policial ayuda porque eso disuade, pero sabemos que solo mayor policía, solo mayores cámaras no es todo lo que necesitamos para mejorar la inseguridad, sino básicamente poder lograr generar condiciones dignas de vida a todos los habitantes. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? De poder superar la pobreza estructural garantizando derechos. Me encanta lo que decía el tema de seguridad. Con el tema de la seguridad, la inseguridad o resolver los problemas estructurales, en este caso de la provincia, como de otros distritos del país, con lo que se refiere a generación de empleo, mejor educación, vivienda para todos. Esos son proyectos a largo plazo. ¿Se charla eso entre ustedes cuando se juntan? Bueno, esto nos va a llevar 5 años, 7 años, 8 años, ¿hay que trabajar para eso? ¿Lo charlan ustedes? Porque a veces uno desde afuera ve que hoy en esta elección muchos están anticipando la pelea del 2023, y uno dice, ¿para qué pelearse por el 2023 cuando todavía no pasaste esta elección? ¿Por qué no hablar de lo que hay que hacer y el tiempo que va a llevar a hacerlo? Porque también la gente necesita saber, mira, te voy a solucionar esto, pero va a llevar 6 años u 8 años. ¿Se habla eso entre ustedes o charlan entre los candidatos? Sí, por supuesto. Se charla mucho y también se charla con los vecinos, ¿eh? Porque uno cuando plantea que o le propone por qué debería acompañarnos en la elección, justamente tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué vos deberías acompañarme con tu voto en una elección legislativa? Y bueno, tiene que ver con la posibilidad de seguir generando leyes, tanto en la Cámara Nacional como provincial y en los consejos deliberantes, para generar ordenanzas, que tengan que ver con la continuidad de un modelo económico. Por lo tanto, es muy importante votar en una legislativa, porque si yo, digamos, me quedan trabadas las mayorías en las cámaras, tengo menor posibilidad de sacar leyes que justamente a largo plazo, o a mediano y largo plazo, pueden ir resolviendo los problemas de la sociedad. Por supuesto que nosotros eso lo discutimos y por eso es tan importante para nosotros esta elección, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, nosotros el oficialismo no tenemos mayoría y muchas veces por caprichos de Cambiemos o Juntos por el Cambio o Juntos, como se quieran llamar ahora, por capricho de ellos y sin pensar obviamente en el bienestar de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, se oponen a leyes que realmente serían, por ejemplo, se han opuesto a la ley de presupuesto en el medio de la pandemia, cuando sabemos que el presupuesto es esencial para gobernar. Entonces necesitamos realmente poder tener la mayoría en las cámaras para lo que vos decías, ¿no? Poder seguir aprobando leyes que después hagan a la solución de los problemas estructurales que tiene la provincia y también el país. Es muy necesario eso, porque si no, empieza a quedar todo trabado. Si vos tenés un proyecto de país, pero no podés generar las leyes necesarias para poder proyectar las políticas públicas, es imposible realizarlo. Así que bueno, en ese sentido sí, se piensa un montón y también muchas veces, de acuerdo a cómo se da la charla, si podés hablar más o menos con los vecinos, de acuerdo a los tiempos que también ellos tienen cuando uno por ahí los aborda en la calle, se charla y mucho. Ana Luz, te pregunto por el último tema que le estamos preguntando casi a todos los candidatos, que es el tema de la educación, ¿no? Mucho tiempo sin clases, ¿vos considerás que hay una emergencia educativa y que hay que lograr salir de ahí? Mira, yo no creo que haya una emergencia educativa, porque lo que no hubo fueron clases presenciales, sí hubo una continuidad de las clases de manera virtual. Por supuesto que todos sabemos que no es lo mismo, yo soy mamá de 2 nenas, y sabemos que no fue lo mismo, pero sí sabemos que fue lo mejor para cuidar la salud de los habitantes. Pero incluso ahora ya se han tomado las últimas medidas que para volver a la presencialidad en todos aquellos establecimientos en donde sea posible mantener un distanciamiento de al menos 90 centímetros y que haya ventilación cruzada. Y esto implica que una gran cantidad de establecimientos educativos
puedan volver a las clases presenciales de manera al 100% prácticamente. Y bueno, en los, por ahí en los establecimientos más grandes no va a ser posible, en las aulas que tengan demasiados alumnos, pero bueno, ahí seguirán con el esquema de las burbujas, pero prácticamente, digamos, está garantizando la presencialidad en todos los establecimientos. En donde no está habiendo presencialidad es cuando las burbujas se pinchan y bueno, no queda otra que aislar a los docentes y a los alumnos. Pero realmente no creo que haya una situación de emergencia educativa. La provincia de Buenos Aires viene invirtiendo en términos edilicios millones y millones de pesos ya desde enero del año pasado. Uno de los principales, una de las principales políticas del gobernador fue justamente apostar a mejorar la calidad de los establecimientos, justamente porque sí veníamos de un problema grave que habíamos tenido con el gobierno de Vidal, cuando lamentablemente tuvimos que perder dos vidas en la localidad de Moreno, y eso no nos puede volver a pasar. Ana Luz, muchísimas gracias por detenerte a charlar con nosotros, y bueno, buena finalización de campaña. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación y el espacio, y bueno, poder plantear un poco las ideas de uno. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con Ana Luz Valor, que actualmente es concejala del 3 de febrero y actualmente precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Senadora provincial, aclaramos, ¿eh? Sí, en la provincia. De Buenos Aires. Bueno, ya tenemos algunos oyentes que están mensajeando. Mientras yo la escuchaba, pensaba, ¿no? La diferencia de... Por eso te digo que escuchá, lee, buscá. Yo le pregunté a dos candidatas, no importa qué puesto, ¿no? No importa en qué lugar, sí. No importa en qué distrito, ¿qué pensaban de la educación? Una de ellas, Soledad Carrizo, habló de catástrofe educativa. La otra dijo que no había ningún problema, que ya todo estaba casi solucionándose con la educación. Bueno, a tu criterio lo que quieras vos pensar o lo que quieras votar. Acá hay una oyente que se llama Luisa de San Justo, me dice... San Justo, provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la uva? En épocas normales ni siquiera hay papel higiénico, mucho menos jabón. Bien, bueno. Cada uno debe tener sus propias vivencias. Sí, como yo le preguntaba, si se habla entre los políticos, cómo encarar algunas políticas que te llevan mucho tiempo, porque hay problemas estructurales que no vas a solucionarlo de acá a un año o a dos años. Te va a llevar fácil, dos gobiernos provinciales capaz. Entonces vos tenés que decirle, mire, esto lo empiezo yo, si reelijo lo sigo yo, pero lo va a terminar un tercero. Marcos, claro, lo que pasa, Marcos, que, a ver, como digo siempre, ¿no? Para solucionar un problema primero hay que verlo. No hay peor que el que no quiere ver, y no digo más nada, pero cuando uno tiene, a ver, cuando tenés una mancha de humedad en tu casa, si vos la tapás con un mueble, no la vas a ver, pero la mancha de humedad va a seguir. Ahora, si vos la mancha de humedad la ves y decís, bueno, no lo puedo solucionar ya, pero lo voy a ir solucionando, voy a ir buscando un plomero, voy a ir buscando... son dos formas distintas. Digo. Claro, a lo que voy es, de Armendáriz a hoy, vamos a hablar del tema de educación, de Armendáriz, primer gobernador de la democracia del 83, radical, a hoy, que pasaron gobernadores peronistas, la última fue Vidal, uno siempre escucha los problemas estructurales en los edificios escolares. Puede ser que ninguno haya dicho, che, mira, vamos a trabajarlo, lo empiezo yo y que lo termine el que venga. Esto lleva 8 años poner... Pero sigo insistiendo, y no hablo solo de eso, yo puse un ejemplo en una casa, pero... Digo, no, pero es como que ninguno lo arregla y se quejan de lo que dejó el otro, pero y lo que dejó el otro y el otro... No lo arreglan porque no lo ven o no lo quieren ver. No es que no lo arreglan porque no lo haga el otro, porque no lo quieren ver. O sea, no importa quién le quedó la papa caliente. El problema es decir, che, tenemos una papa caliente, hay que solucionar el tema. Pero si no lo ven, no lo pueden arreglar. Le damos la bienvenida a Rocky Zapata, se lo dejo a usted la presentación. No, preséntelo usted a Tato Rocky Prada. Bueno, cada vez tiene más... Si seguimos así va a ir perdiendo nombres. Buenos días, estimadísimo. ¿Qué está corriendo? Miren, estamos con el Skype y nos estamos viendo. Está corriendo una maratón con una silla. Bueno, ¿cómo le va? Buenos días, Tato, Rocky, Alejandro Prada. ¿Qué tal, Maristel? ¿Me escuchan? Sí. Claro y alto. Estás ahí, sí. Ah, perfecto. No, que tenía problemas con el audio. Siempre estoy ansioso si sale o no el audio. Bueno, ¿cómo les va? Bien, Prada, bien.
Escúcheme, usted, no sé qué, por qué preguntarle, hay tantas cosas. No, está bien, estamos cerca de las elecciones. Después podemos hacer un pro de, ¿lo hacemos ahora o lo hacemos al final? Al final, Zapato. Uy, Prada, al final. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ¿hoy? Lo escuchamos, no, Rocky. Yo quería llamar la atención. A la reflexión. Sí, una reflexión, bueno, por supuesto, las palabras que queden fuera de lugar están entrecomilladas, por supuesto, ¿no? Acerca de la publicidad de Florencio Randazzo, ¿sí? Me llamó muchísimo la atención. Acerca de, bueno, se hace llamar por la madre, o sea, es parecido al sketch que yo hice de Tata Bores, yo usando el teléfono y haciendo que hablaba con gente, haciendo hablar por la madre. Y le dice, y dice a través de ella que el pueblo somos todos unos pelotudos, porque no seguimos votando a las dos opciones mayoritarias en Argentina, o las dos coaliciones mayoritarias, y nos califica de esa manera. Eso no es la primera vez que se plantea, ¿no? Esto viene, siempre viene hilvanado, ¿no? Hay antecedentes de frases parecidas. Por ejemplo, como... de un lado de la grieta se podía plantear este país ignorante que solamente vota negro de mierda, entre comillas, o del otro lado de la grieta dice no, esta gente vota nada más a lo que le dicen los medios de comunicación y nadie piensa por sí mismo. O sea, frases que descalifican al pueblo, o a la sociedad, o a la gente, cada uno como lo quiera llamar, ya hay antecedentes de esto. Pero me llama muchísimo la atención que Randazzo utilice esa frase como diciendo yo tengo la verdad. Y aunque saque dos votos, yo tengo la verdad y lo demás no. Él se considera un gran transformador en donde él estuvo. Y yo estoy de acuerdo con él. Y confieso públicamente que iba a votar por Randazzo cuando se presentaba a las elecciones. Pero ¿qué pasa? No, después hubo... Bueno, se consolidó otra candidatura, la de Scioli. Le dijeron le ofrecieron la gobernación de Buenos Aires. Él dijo que no. Pero bueno, pero si él hubiese dicho, bueno, voy a la provincia de Buenos Aires, tal vez no hubiese ganado María Eugenia Vidal, que venía muy bien en su campaña. Hubiese perdido. ¿Y si hubiese perdido qué? 4 años después intentaba nuevamente. O sea, esta actitud de Randazzo, ¿no? Como yo ahora condena a la grieta, cuando él, en el programa de Alejandro Fantino, la máxima defensa, Cristina Fernández de Kirchner, la escuché de parte de Florencio Randazzo. O sea, él cuando él se autopercibía, ya que está de moda la palabra, como el candidato del modelo, la elogió de una forma categórica, contundente, en este país para hacer tortilla, la frase común, ¿no? Hay que romper huevos, pero él se veía a sí mismo y a la presidenta de esa forma. Y ahora que se va a los márgenes, decide irse, descalifica a toda la sociedad a la hora de votar. La verdad, me desilusiona el hecho de descalificar al pueblo. Ya mismo lo decían en la década del 30, el fraude patriótico, ¿no? Los conservadores, hacemos fraude patriótico, ¿no? Hacemos fraude para que no ganen los radicales, porque son la chusma. Y eso no es así. O sea, bueno, Ale, puede ser. Es un poco lo que hemos venido hablando con Esther en programas anteriores, hoy mismo, el tema de que no saben cómo llegar a la gente. Y lo que hemos dicho de otras, cada vez que pasa una elección, me parece que en vez de fijarse por qué no te votan, por qué votan a otro, hay que fijarse en los errores propios. Lo que no hace Randazzo, que fijarse en los errores propios, tampoco lo hacen los otros candidatos. ¿Sí? Yo soy sincero, no vi el spot de Randazzo, tampoco la contestación de Bernie, pero salvo la mayoría de los spots hasta ahora son malísimos, los televisivos y los radiales. No entiendo por qué el de Randazzo va a ser distinto cuando el primero que hizo también fue malo. Lo hizo para llamar la atención, como dijo él. Creo que hay un error de no saben cómo llega a la gente. Tal vez haya un enojo de... Porque él cumplió su palabra, se mantuvo en el 2015 con su palabra, le dijo que no a Cristina, uno de los pocos que le dijo que no, el otro fue Massa 2 años antes, y es como que no encuentra esa correspondencia con la gente, de decir, bueno, le dijo que no, vamos a confiar en él. Y yo creo que ese enojo lo lleva a tomar decisiones equivocadas, como les pasa a otros candidatos y a otros frentes. Será una cuestión de analizarlo más adelante, porque además eso tal vez se traduzca, como venían analizando algunos encuestadores esta semana, en un aumento del voto en blanco y del voto bronca, que va a estar
lindo verlo la semana que viene, esos sí. niveles. Eso también es un dato no menor. La cantidad de gente que no vaya, la cantidad de gente que vaya y vote en blanco, te meta cualquier cosa para anular el voto. Ese es un dato que me hace que no están teniendo en cuenta los o sí lo están teniendo en cuenta y por eso no saben cómo comunicarse con la gente. Bueno, además, Randazzo, si fue lo que fue, y que lo califico como un gran hacedor y transformador en su función pública, fue en el gobierno de Cristina Fernández. Y además, otras veces, por ejemplo, presidente del Banco Central, o sea, elogiamos la función, se autoelogia la función, pero se evita el contexto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Martín Redado, presidente del Banco Central, él puede presentarse ante el mundo como presidente del Banco Central. Bueno, lo puso Néstor Kirchner. O Pat Gay, fue presidente del Banco Central y hizo una muy buena tarea. ¿Quién lo puso? Eduardo Duhalde. Entonces, tu currículum hay que agregar, mirá, me puso acá Eduardo, o sea que uno disociaría Duhalde con Pat Gay, pero fue el presidente Duhalde que lo puso. Entonces, uno disocia a veces la función o que te puede ir bien en un lugar con el contexto o quien te ubicó ahí por una cuestión política o lo que fuere, ¿no? O sea, hay que agregar esa parte a los currículum vitae de las personas, porque todo el mundo habla, yo fui como aislado, ¿no? Yo soy, sí. y se presenta. Y nadie dice, bueno, ¿en qué contexto? ¿Con quién? ¿Quién te ubicó ahí? ¿Por qué? Bueno, todo eso queda olvidado, un manto de piedad, y uno presenta su currículum. Bueno, es simplemente eso. Me causa un poco de randazo, un poco de disolución, porque lo veía con toda la fuerza, parecía alguien que quería realmente cambiar las cosas. Tengo más para decir de Randazzo, pero porque realmente me agradaba cómo se expresaba y todo lo que hizo. Pero pobre, atiende a la mamá, deja de hacer cosas para atender a la mamá. Prada, qué mala persona. Bueno, ¿quién es que soy una persona? Bueno. Usted, bueno, me interesó lo del PRODE. Hagamos una cosa. ¿Qué es lo que quiere hacer con el PRODE? Cuénteme. No, simplemente son preguntas que hay que hacer, preguntas, ¿no? Para no opinar con el diario del lunes, ya tener, para ya prefigurar, decir, porque si no el lunes, claro, yo opino y... Pero si no, ya no, saber... Lo entiendo. Ahora, cuénteme una cosa. ¿Y qué apostamos? ¿Cuántas preguntas tiene el PRODE? Espere. ¿Cuántas preguntas tiene el PRODE? Hay varias preguntas. ¿Pero cuántas? Bueno, una, dos, 20, dígame. No, pueden ser 10. 10, bueno, vamos a hacer una cosa. 5 ahora y 5 después de la tanda, ¿le parece? Bueno, las fundamentales para después de la tanda. Ahora digamos algunas. Las light. Primera. Me gustó. Santoro, primera. Leandro Santoro. ¿Sacará más del 30% en la ciudad de Buenos Aires? ¿Romperá el techo? Espera. Anotá vos lo que vamos diciendo. Queda grabado todo ya. Claro, anotalo porque... Bueno, listo, no escriba. Las tengo anotadas yo acá, después les mando la foto. ¿Santoro bueno, cómo era? ¿Sacará el 30%? ¿O sea, romperá el techo del oficialismo en Capital? Ah, qué pregunta. Sí. Sí. Bueno, sí, vamos de acuerdo. está bien, por ejemplo, Vidal, ¿no? ¿Se acercará Santoro a Vidal individualmente? ¿No? O sea, Vidal a que sumara, por supuesto, a López Murphy y a Rubinstein, pero Vidal sola, con Santoro, ¿estarán cercanos los porcentajes? Sí. Pero, espera, ¿cercano en cuánto? ¿Qué diferencia? ¿Dos o tres puntos? No, 3 o 4, no. No. Ah, muy, sí. Bueno. Yo pienso que sí, tal, porque Vidal sola, después hay que sumar a las otras dos listas. Claro, eso, sola. Sola. Solita. Bueno, ¿cuánto gana? Acá se juega el proyecto presidencial del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuánto le gana Santilli a Manes? Si le gana, pero si supongamos que gana. ¿60-40, 70-30, 80-20 dentro del universo? 55-45. Bueno. Marcos. Bueno, yo digo 60-40. 60-40. Ya ahí pongo deseo mío. O sea, ya 60-40. ¿Cuántas preguntas van? 3 con esta. 4. Bueno, medio. Y bueno, ¿cuatro? La última. No, 3. 1. Ah, no, 4. 4. Bueno, lo mismo para María Eugenia Vidal y con López Murphy. ¿Cómo? Y Rubinstein, ¿no? ¿Cuánto saca Vidal en el universo de Juntos en la ciudad de Buenos Aires? En el universo de Juntos. Claro, sí. Dentro de los votos totales de Juntos.
cuánto obtiene Vidal respecto a López Murphy, o sea, 60-40, o respecto a Rubinstein también, ¿no? Saca 60% del total de los votos, el 70-27-3. Qué duro que es, Marco. Durísimo. 70 Vidal, 27 López Murphy, 3 Rubinstein. No, yo pongo Vidal 60. Ya pongo ahí, ahí pongo deseo mío, 60. Bueno. Dentro del universo de... 65, 40... No, ya me fui. Ya 65, se pasó de 100. Sí, espera, en esta hora no puedo. Matemática marzo. Sí, sí. Vamos a redondear. 60... 20... 20. Bueno, bueno, bueno. Bueno, quedan las preguntas. Vamos a la tanda y prepare las peores. Nos vamos a la las tanda. Peores. Hay dos finales que son peores, peores. O sea, lo tandita a Javi Martínez que ya está ansioso de dejar de escucharnos. Infinitus Graphics, servicios de sublimación para tus regalos empresariales, desde tazas, fundas, reveras, cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance. Contacto Instagram @infinitusgraphics o al 15-3227-2998 y tené tu regalo personalizado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y en el 2001 me dijeron que no volviera a la Argentina luego de regresar en ese año. Pero lo hice porque creo profundamente que los argentinos no podemos renunciar a nuestro país. Es tiempo de dar el paso. Ariel Martínez, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Somos la gente común. Somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Me prometí a mí misma no creer más en promesas que no se cumplen. Y por eso te pido que vos también te hagas una promesa. Que esta vez vas a elegir a gente diferente, para que las cosas estén mejor. Florencio es el único que tiene la decisión política para que cambie lo que tiene que cambiar. Ni de un lado ni del otro, el tuyo. Florencio hace bien. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. De sábado que va a estar lluvioso por la tarde, una máxima de 17 grados. El domingo 13 de mínima, 17 de máxima, también lluvioso por la mañana,
nubladito por la tarde. Pero yo puedo mezclar una más, pero es para que la piensen. ¿Cuánto panqueque vamos a tener después de las PASO, por ejemplo? Sería interesante medirlo. Bueno, vamos a las suyas que son más serias. Las cinco últimas, antes de que Cristian Ricomagno nos venga a contar a todos un poquito el perfil de lo que va a ser las PASO. Bueno, son rápidas. ¿Saca Victoria Tolosa Paz el 40% en la provincia de Buenos Aires? Como mínimo. ¿En la PASO? En la PASO. No. ¿Cuánto, cómo? Si saca el Frente de Todos 40% en la provincia de Buenos Aires. No. Yo pienso que sí. Sí. Bueno. Te pregunto, yo respondo. Dame. Perdón. Voy rápido. Y acá lo fundamental. Dos cuestiones. La Cámara de Diputados. ¿Va a obtener el oficialismo de los 7 diputados que necesita para el quórum propio? No. Bueno, yo creo que sí. Y al revés, el Senado. La pregunta es al revés. ¿El Senado va a perder el oficialismo, el quórum del Senado? Sí. Ah, ahí, no sé. No le puedo, no sé. Ahí no, no, jugate. Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso, diputados sí. O sea, bueno, yo dije que diputados sí. Y senados. Dos cuestiones claves que se van a ver el 12 de septiembre a la noche. No me importa el 13, estoy hablando del 12 a la noche. Está claro. Dos preguntas fundamentales y terribles, las peores. ¿De quién es la culpa en caso de que al gobierno no le vaya bien? De Alberto y de Cristina. Alberto y Cristina. Yo como Alberto nomás. Alberto lo eligió Cristina, la culpa de los dos. Yo pongo Alberto. Y al revés, ¿de quién es la culpa si en la oposición no le va tan bien? De Macri y Patricia. Lustó. De Martín Lustó, de Macri y de Patricia. De Macri y de Patricia. Ah, yo pongo la opción Rodríguez Larreta, es decir, quienes puso. ¿Sabe por qué sumé Lustó? Está buscando pelea la última semana de elecciones y eso no se hace. Entonces, que se cuide, hombre, que se cuide. Ah, ahí pone información. No, claro, se me escapó esa. No, yo como Horacio Rodríguez Larreta está jugando su proyecto presidencial en cómo le va a Santilli o a María Eugenia Vidal, bueno, entonces, en caso de que no sea tan positivo el resultado y la culpa, las miradas van a estar en el jefe de gobierno. Sí. O en el presidente. Sí, yo digo Macri y Patricia Bullrich porque son los que desde antes que se cierran las listas, venían intentando imponerse, después fueron de alguna manera limando a algunos candidatos. Y son los que hoy, en internas, como lo hablábamos al comienzo con la diputada Soledad Carrizo, se enfrentan entre ellos para apoyar a distintos candidatos, caso Córdoba, donde si va Macri, Patricia amenaza ir para apoyar al otro, y deberían trabajar esto como una contienda electoral, una interna, donde vas, apoyás, el que gana, el que pierde, acompaña y listo. Pero bueno, están llevando el juego muy al extremo, por eso yo digo Macri y Patricia. Porque tienen que pensar además que el 12 de la noche... En serio, todos lo digo, ¿no? Todos los que estuvimos nombrando. Tienen que tirar todos para adelante juntos si quieren lograr una oposición real. O sea, el 12 de la noche, después de las PASO, abrazo, mano y muchachos, la lista que quedó es todos juntos para adelante. Bueno, ahí vamos a ver lo que usted decía. ¿Cuánto panqueque hay el 12 de la noche? ¿O el 13 de la mañana? Es el 13. Es el 13. Estamos hablando del 12 de la noche. El momento, el clímax de todo este momento electoral, que el 12 de la noche, hasta ahí llegamos, o llego yo por lo menos. O sea, hasta ahí llegamos, vemos a ver cómo, todo escuché decir que van a estar todos festejando. La pregunta es, el 12 a la noche, sí, ¿cuántos garchan? Tolosa Paz seguro. No seamos machirulas. Pero ella lo dijo, los peronistas seguro, o sea. Esther, yo escuché, cada vez que surge un tema así, ya escucho toda la voy a la fuente, escucho la entrevista. Son los periodistas que dijeron. No, está muy bien. No te metas con los periodistas, no te metas con los periodistas. Está muy bien lo que usted hace, pero yo le voy a retrucar. Cuando María Eugenia Vidal, hace 2 o 3 años como gobernadora, habló del tema educación, que todo el mundo dice que de las universidades, que no todos podían acceder a la educación,
la charla y el discurso fue mucho más largo. Y se tomaban de una frase y la matan siempre por eso. Entonces no hay que escuchar la conversación, y esto es para los colegas, del que nos conviene todo y el que nos conviene una, no nos conviene una partecita. Porque a Vidal la matan por ese discurso de que la educación no era para todos, y no dijo eso. La charla fue mucho más grande, pero se toman de algo cortito, como le pasa a Tolosa Paz ahora, o como le pasa a Vidal con lo del porro, donde Vidal por lo menos pidió disculpas y se dijo que se expresó mal. Tolosa Paz no dijo, che, ¿saben qué? Debería haber hablado de, no sé, la problemática sexual en los adolescentes, por ejemplo. Marco, no sé si tenemos unos segundos más, Maester, decime, pero... Maya... lo voy a pensar, pero mientras lo pienso, habla. Listo. La entrevista... La mirada es completa y ella habla de la salida de la noche, la normalización, y habla de la juventud para que puedan salir. Y son los compañeros periodistas, ¿no? Que está bien. Sí, los chicos quieren, vamos a decirlo en idioma español, tomar, quieren tomar, o sea, empieza traducido en nuestro idioma, en español. O sea, y repiten esa palabra y ahí es cuando Tolosa Paz, ratifica y dice la frase que dice. La famosa frase. Ese estamos en el imperio... De tomo un textual, el que me conviene, como dice Marco, y hacemos campañas. Bueno, pero vale, eso es viejísimo en la historia del periodismo. Lamentablemente. Bueno, quédate ahí. Vamos a escuchar ahora a uno que sabe de encuestas, no como vos que nos hiciste 5 preguntas que no sabíamos ni cómo contestar. Bueno, yo pues, hice las preguntas porque no sé. Súper interesante, súper interesante. Sí, no apostamos nada. A ver quién saca mejor puntaje en las encuestas. Tenemos a alguien en línea ya, Zapata. Bueno, Cristian Ricomagno, el director de Encuestas Argentinas, ahora sí uno que sabe. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, María Esther? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Buen sábado. Pero muy bien. Prada, que es nuestro a veces analista, va a tener que pensar de qué habla el sábado que viene, porque le agarró la vera. Cristian, contanos un poquito lo que se pueda, porque sabemos que también hay ciertas restricciones con el tema de encuestas. ¿Cómo perfilás lo que vaya a pasar el domingo? ¿Cómo? Perdón, Maristé, ¿cómo perfilo? Yo creo sí, que hay. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, si hay alguno que va a festejar mucho o en general va a estar todo tranquilito. Yo creo que ni en cada equipo de campaña saben si alguien va a festejar mucho o poco. ¿Por qué digo esto? Hay un problema que es la dispersión. Hay una dispersión de encuestas muy grandes, dispersión de números. Ayer, antes de que empiece la veda, que corre a partir de hoy para difundir datos de encuestas, ¿no? La veda de los políticos empieza el jueves. O sea que todavía lo vamos a ver a los políticos recorriendo. Sacaron fácil 10 encuestas de último momento. Todas un poco confirmaban lo que ya se venía viendo, no había mayores sorpresas. Pero lo que sí se ve, es que dependiendo del distrito, hay una dispersión muy grande. Yo no quiero empezar a dar números porque estaríamos rompiendo la veda, pero claro. si recordamos un poco lo que veníamos hablando, todavía hay un número alto de indecisos. Hay gente que no sabe a quién votar. Por lo general, el voto no cambia. Y por lo general, ese grupete de 20% decide el voto una vez que entra al cuarto oscuro. O sea, entra, ve la boleta de Maristela Álvarez y dice la voto. Para englobar todo junto una cosa, hay mucho indeciso y hay mucho que dijo en las encuestas, en lo que midieron, que no tienen ganas de votar o que no van a ir a votar. Bueno, eso es algo que sí se puede hablar, porque no estaríamos rompiendo nada, ni incentivando un voto, ni nada. No, claro. Sí, hay una encuesta, hay un par de encuestas que salieron ayer justo en el filo de la veda y daban cuenta de si era un mito o una realidad esto de la apatía por votar. Nosotros venimos hablando siempre, la gente está en otra, la gente no está dando mucha importancia a la elección. Pero hay una encuesta, por ejemplo, que daba que se espera una participación en Provincia de Buenos Aires del 70%. Entonces, yo creo que eso es un dato alentador, ¿no? Porque, sí, claro. A diferencia de lo que veníamos viendo, y recuerdo la charla que teníamos con Marcos el sábado anterior, un poco la participación estaba pasando del 70%, estábamos muy bajos de participación electoral en las PASO, en cada provincia. Sí. Entonces, eso sería un motor. Ahora, también eso impacta en el electorado. Digamos,
La pregunta que están haciendo es, ¿a quién le conviene un mayor ausentismo? ¿Al oficialismo o a la oposición? ¿Cuál es el voto que no va a ir por miedo a contagiarse porque es paciente de riesgo? Sí, sí, claro. Y ahí empieza a ser un poco la segmentación etaria del voto, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a hacer una pregunta a cada uno, una Marcos, una Ale y una yo, y no digas números porque obviamente sabemos que no se puede, pero como estás haciendo ahora, ¿no? Una especie de orientación para que entendamos un poco. Marquitos. Cinturiano, sí, básicamente. A ver, ayer nos reíamos hoy porque comentamos que la Santilleta se quedó sin nafta. Y alguno decía en redes, ojo, que parece que están asustados en Parque Patricios por algunas fotos de masividad del otro candidato en los distritos. ¿Se puede percibir, dentro de lo que puedas decir, que en Juntos la interna de la provincia va a ser más reñida de lo que muchos esperaban? Sí, sí. De hecho ya hubo una modificación en más de un sondeo de opinión. En la última semana, y ayer se volvió a confirmar esa modificación, Marcos. Así que sí, 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 sí. De todas maneras, del otro lado tampoco festejan todavía, ¿no? Ajá, perfecto. Se saben, digamos, no puedo decir la palabra porque estaríamos diciendo el dato, pero están muy conformes con la elección que harían. Bien, bien, se entendió. ¿Ale? Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo estás? Estoy escuchando, digamos, por los medios que están alertando acerca de, bueno, el tema de quién puede ir a votar o no. Hay horarios particulares para ir a votar la gente con dificultades para transitar. Hay más filas, por lo tanto, no vamos a votar en el mismo colegio que antes. Y si no vamos a votar, hay que presentar un certificado que diga por qué no, por el tema de COVID o caso... O caso sospechoso, o con síntomas, todo esto no genera cierta prevención y la gente puede decir, mira, no me siento bien y puede hacer que la concurrencia a votar sea mucho menor de lo que está previsto. Totalmente, eso es lo que preocupa, por eso hay un sector del electorado, o mejor dicho, del panorama del mapa electoral, que está muy marcado, que dice, por favor, vayan a votar. Sin miedo, vayan a votar. La Cámara Nacional Electoral sacó a principio de esta semana, o fines de la semana pasada, si no mal recuerdo, un comunicado explicando cómo iba a ser el proceso del protocolo anti-COVID, ¿no? Y acá, en Capital Federal, se sacó un programa de elecciones seguras. En los dos casos, si no me equivoco, se contempla el voto de las personas aisladas por COVID. Y está en todo su derecho de ejercer su derecho a elección. Entonces, si la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, pregunta que hago yo, ¿no? Si la Cámara Nacional Electoral previó un protocolo a través del cual la persona no se baja del auto y puede votar sin contagiar a nadie, ¿por qué hay candidatos que insisten en que las personas con COVID o los que son contacto y así empezamos más, no vayan? Digo, ¿qué ven de beneficioso en que la gente no participe? Se supone que son candidatos de la época democrática que deberían alentar la participación, como una reflexión, ¿no? Pero sí, eso impacta. Por eso también es llamativo el número de las encuestas que da una alta participación. Yo creo que la participación real se va a ver recién en noviembre. Bien, vamos a hacer las tres últimas preguntas. Vamos a empezar al revés ahora, así cierro yo. Marquitos, la tuya. Sí, te llevo a la ciudad de Buenos Aires ahora. En la interna donde están jugando el médico, el bulldog y la ex leona, muchos dicen que ya es una gatita, hay mucha preocupación porque el economista que le echaba la culpa de todo a Marcos Peña haga una gran elección, pero una gran elección pasando los 15, 20 puntos. Esto lo digo yo, no te pido que lo digas vos. ¿Pero puede haber algo de eso en la ciudad? Sí y no, porque se sigue dando una conversación. Sí y no, porque se sigue dando una conversación. Ay, se sigue dando una conversación. Me estoy haciendo la difícil, le digo a un amigo. No, la verdad, Marcos, no está mal. Hay una preocupación de una de las tres listas de ahí. Hay una preocupación sobre si la elección va a ser muy buena, la elección interna. Porque después, acuérdense que hay una mixtura, ¿no?, de listas. Entonces, claro, hay una preocupación de esos tres en la lista que siempre figuró en el medio,
¿no? Que no es la del médico. Sí. Es, que hay una preocupación. Dice, bueno, ¿entra o no entra? Él, ¿entra o no entra? Porque si se cumple el pronóstico de las encuestas, de entre 10 y 15, él no entra. Por una cuestión claro. de cupo, por una cuestión de cupo, va, entra a la segunda. Sí, sí, eso lo hablábamos con ¿Dijo? Esther. Queda acomodado en un lugar entrable. Por ejemplo, bueno, pero igual el piso en capital es menor al de provincia, ¿no? Ajá. Ahora, Cristian, justamente con lo que estás diciendo, el otro día escuchaba a algunos candidatos decir que si pasaran esas cosas y a lo mejor el primero de una lista quedara fuera, que sería estaría siendo casi... Ni siquiera injusto, no ético que el que votó a ese candidato terminara su candidato fuera de la lista. Bueno, claro, claro. Sí, comparto. Porque por lo general uno vota al cabeza de lista, ¿no? Y eso, claro. Y eso también va a una reflexión más profunda. Nosotros cuando votamos, votamos a la lista entera, no solamente a la cabeza de lista. Ahora, claro, ¿sabemos claro. quién es el 15º de la lista que ponemos? No. Bueno, tienen que terminar el tema de las listas sábana, bueno, claramente. Bueno, claramente. Boleta única. Sí. Ahí, claro. Si hubiese boleta claro. única papel, ahí el planteo que hace María Esther, yo lo comparto. Si hubiese boleta única. Es un papel. Tema que da para. Es el próximo gran debate, ¿eh? Sí, bueno, ya se está dando en La Rioja, con lo que pasó del cambio de y la gente de Ficha Limpia también está dando ese debate con Gastón Marra a la cabeza, es el debate que están tratando de imponer en lo próximo, ¿no? Después de Ficha Limpia tratar eso. Exactamente. Cada nueva, última pregunta suya. Bien, yo no sé si en las encuestas también, bueno, o notás o percibís, o se toma en cuenta, ¿no? El grado de las emociones, ¿no? A la hora de decidir una opción política. ¿Cómo percibís a la sociedad? Es decir, ¿está enojada, esperanzada, está con bronca, ¿no? Que eso explicaría el voto hacia uno de los candidatos que mencionó Marcos. ¿Cuál es el sentimiento que predomina? Es decir, ¿cómo está? ¿Estamos agotados? Pues ya un año y medio de estamos y sigue esto, ¿no? Por la pandemia. ¿Cómo percibís en conjunto a la sociedad? La gente está recaliente. Vamos a poner estos términos para que después nadie piense que estamos haciendo alguna futurología, ¿no, María Esther? Decir, bueno, está hablando números. No, la gente está muy enojada, muy enojada. De hecho, cuando habla, lo hablamos siempre, creo que cuando habla, dice, los políticos no pueden resolver los problemas de la gente. O sea, política igual, corrupción e incompetencia. Ese es el pensamiento que tiene la gente. Pero está mucho más enojada después del cumpleaños. Sí, claro. Sí, eso, o sea, con eso me parece, Ale, que te di una idea. Entonces, eso es un arma de doble filo, ¿no? Hay que ver cómo decanta después. Si da apatía sí. o da ganas de presentarse en la elección a votar. Cristian, te dejo a vos para que cierres con si te quedó algo en el tintero y ya, porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Pero si te quedó algo, contanos. Bueno, muchas encuestas en el último tramo. Yo pondría el ojo. Yo, oyente, pues, buscaría la encuesta que habla de cómo queda el reparto de bancas después, porque hay una encuesta que analiza las provincias que ponen en juego senadores. Vería el ojo ahí y vería el ojo en Chubut. Bien, claro. Para analizar cómo queda la composición, cómo podría quedar la composición del Senado después de noviembre. Cristian, acá entre vos y yo, que no nos escuche nadie. Entre los consultores, ¿hay alguna apuesta a ver quién la va a pegar más? Hay uno que le fue muy bien con la elección de Corrientes. Hay uno que le fue muy bien con la elección de Corrientes. Bien. Y es uno de los pocos. Pero digo, los encuestadores ahora que todos dicen cosas distintas, el día después, el lunes, ¿se pagan algo? ¿El que gana paga algo? No sé. No. Un día tenemos que hacer un informe de secretismo de los encuestadores. Y se van a bajar por decir eso. Pero no, al contrario. Lo van a ver como diciendo, a ver, ¿qué hizo para imitarlo? Que tan bien le fue. No hay, la verdad, entre los encuestadores, no hay muchos que hayan publicado datos por miedo a esto que hablamos antes de la dispersión. Y sí, yo claro. creo que
yo creo que el que la dé se auto perciben con un 10% de margen de error. Y bueno, bien. Si pifio por 10 puntos, no estamos tan mal con la dispersión que hay de encuesta. Porque más o menos están 5 puntos la diferencia de que varían los resultados de cada encuesta, ¿no? De una encuestadora con respecto a la otra. Bueno, el sábado que viene no podemos, pero ya el otro ya tendrás los resultados y nos vas a ir diciendo todas estas perlitas. Un gusto escucharte, Cristian. Bueno, ¿cómo no? El gusto es mío, como siempre. Buen sábado, buen domingo, buen fin de semana. Igualmente, abrazo grande. Hablábamos con Cristian Rico Magno, el director de Encuestas Argentinas. Ale Prada, nos vamos. Saludo, hasta el sábado que viene. Fíjate algo que no diga nada de política, ¿eh? Acordate. Perfecto, me voy a automutear. Chao, bueno, Marcos. Les contamos a la gente que nos está preguntando y lo reiteramos. Fíjate dónde votás antes, no esperes un momento porque va a estar explotado. Es padrón.gov.ar. Acordate, es el oficial, es el de la Justicia Nacional Electoral. padrón.gov.ar. Lo que tenés que hacer es, entrás, te va a pedir que ingreses un número de DNI, vas a seleccionar el género, vas a elegir el distrito y vas a validar con un código que te va a dar la página ahí mismo. No te tiene que pedir más nada, acordate. DNI, género, distrito y validás con el código. Y además, si vos querés otra información o no te encontrás, la Cámara Nacional Electoral ofrece una línea de consulta. Anotate este número o búscalo. 0800-999-7237 para cualquier cosa que pase cuando te busques en el padrón. Marquito, nos vamos, ya estamos ahí. Bueno, yo quería dejar una consulta. Si la semana que viene, el domingo, me autopercibo gato o perro, sí, ¿puedo no ir a votar? Porque los perros y los gatos no votan. Sí, tienen un horario especial. No, hablo de los gatos de cuatro patas yo. Tienen un horario especial, a las 5 de la mañana tienen que ir. Y los otros gatos también, porque... Ay, no me haga hablar de más que después vio... Me tengo que autocensurar y no es la cosa. Disfrute la lluvia y coma, porque usted está esperando que llueva para comer chocolate. Yo ya sé cómo es esto, nada de televisión, es para sentarse bueno, y comer chocolate. Escúcheme, chocolate es a la tarde, pero a la nochecita unos buenos vinos. Sí, yo siempre terminamos el vino. Que tenga un buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana y bueno, para todos, disfrútenlo, aprovechen el fin de semana, aunque sea para charlar con amigos vía Zoom, si no pueden salir por la lluvia, y a pasar, que tengan todos una linda semana. Nos encontramos aquí en La Picadita del sábado, el próximo sábado de 11 a 13 horas. Ahora quédate con la barra de Macu en Ecomedios AM 1220. ¿Sabe que se puede? Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.